He is the good pastor. Él es el buen pastor. For all of us, Lord. Para todos nosotros. Lord, you are the only one worthy of our worship. Señor, tú eres el único que eres digno de nuestra alabanza. You are the author of our salvation. Tú eres el autor de nuestra salvación. And you are the one who will take us through the process. Y tú eres el que nos va a llevar por medio del proceso. Fill us with your spirit right now. Llénanos de tu espíritu en este momento, Señor. Lord, that we would understand, Señor, que entendamos your will for our lives today. Tu voluntad para nuestras vidas hoy. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. So, what time is it? Let's see. 45 minutes. I'll do the short one. There was a young boy. Había un joven. That was very disobedient. Que era muy desobediente. And the father said to him. Y el padre le dijo. I don't know where you come from. No sé de dónde vienes tú, le dice al hijo. You could not have come from me. No pudiste haber venido de mí. And the little boy asks his dad. Y el niño le pregunta a su papá. Am I adopted? Soy adoptado, le dice. The dad said, not yet, but I just put the ad out last week. He said, no, todavía no, pero apenas puse el anuncio la semana pasada. Today we're going to talk about kids and parents. Hoy vamos a hablar de niños y de padres de familia. And we've been in Ephesians for a while now. Hemos estado en el libro de Efesios por un tiempo. And we're almost done. Y casi lo terminamos ya. We got, I think, 2 more weeks. Okay, 2 semanas más. And then we're going to split back up into women's groups and men's groups. Y luego nos vamos a separar en grupos de hombres y mujeres. Gracias. La palabra de Dios, no es mi culpa. Suele iniciar en Efesios y cada semana es el siguiente versículo y toca los buenos. Y toda la Biblia es llena con este. En verdad, cuando ellos preguntan a Alicia, ¿cuál es su libro más favorito? Siempre dice lo último que estudia. Siempre dice. Porque cada vez es un poco más profundo, entra en más cosas y ¡wow! Ahorita es mi nuevo favorito. Y empieza por estudiar otro libro y dice, ¡ahorita ese es mi favorito! Y el otro libro, ¡ahorita ese es mi favorito! Y sí, siempre la palabra de Dios es lleno con cosas bonitas. Nueva. I was just talking about you. You always say that, yeah, the last book, your favorite, is always the last one we study. ¿Sí es cierto o no? So, I did the adopted one, the joke for time. So, entonces, let's read verses 1-3. Leamos del versículo del 1 al 3. Remember the last week we were talking about husbands and wives. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando de marido y mujer. Okay. For those of you who weren't here, it was online. Para todos los que no estaban aquí, estaba en línea. And believe it or not, I can see if you watched the whole thing or not. Y créanlo o no, yo me doy cuenta cuando la ven toda completa o no. I see when people jump on for 20 minutes and then go. Cuando se brinca para arriba. 20 minutos. 20 minutos y luego ya baja. So, but pero, the reason that it's important that you hear those. La razón por la cual es importante que escuchemos esos. The ones on YouTube. Los que están en YouTube. When you're not here. Cuando no estás aquí. What happens. Lo que sucede. You miss the context. Ya se te pasó el contexto. Okay. Because this is meant to be one letter. Porque esto es, la intención es de que sea una sola carta. The book of Ephesians. El libro de Efesios. Was one letter to one church. Era una carta para una iglesia. So when they first received it from Paul. Cuando recién lo recibieron de Pablo. They read the whole letter. Leyeron toda la carta. Then they would go back and look at parts. Luego después se devolvían y la leían por partes. But they read the whole thing first. Pero leyeron la carta completa. Okay, so we need to remember that. Entonces necesitamos recordar esto. There's not one verse that fits out of context. No hay un solo verso que quepa fuera del contexto.
So in this section, entonces en esta sección, before we hit those things on mothers, on husbands and wives, antes de que habláramos de madres y esposas, okay, yeah, esposas y esposas, yeah. Maridos. Before that, he said, antes de eso, él dijo, don't be controlled by things like wine. No sean controlados por cosas como el vino. But be controlled by the Holy Spirit. Pero sean controlados del Espíritu Santo. He literally says, be drunk in the Spirit. Literalmente nos dice que seamos intoxicados por el Espíritu. Not by other things. No por otras cosas. And then he says, entonces dice, submit one to another. Sométanse el uno al otro. And we talked about that. Y hablamos de eso también. It doesn't just mean obey. No nomás dice que obedezcamos. It means respect the roles that each person has. Significa que respetemos el rol que cada quien tiene. Okay. So in this case, en este caso, it starts talking about children. Está hablando de los niños. Okay. Too bad the kids are in their kids group. Malo que están los niños allá. Alicia was saying, we should bring the kids over here for this part. Alicia estaba diciendo, deberíamos de traer los niños para que escucharan esta parte. But the more I studied it, pero entre más lo estudiaba, it's not really a command to them. No es en realidad un mandamiento para ellos. It's for parents to teach them. Es para los padres que le enseñen a sus hijos. Okay, because that's what he says. Porque es lo que dijo. Train them up in the instructions of the Lord. Que los entrenemos, que les enseñemos en las instrucciones del Señor. Okay, that's how he ends this section. Es como termina esta sección. So that's the part it's going to be. Entonces es la parte que va a ser. So children, obey your parents. Entonces niños, obedezcan a sus padres. Bien aplicación. Niño volteando para todos lados. Si el grande es tan como de mí. For this is right. Porque esto es correcto. Esto es justo. Justo. Okay, so somebody read 1, 2, 3. Alguien puede leer el 1, 3. Alguien. ¿Por qué? Lo primero para iniciar, gano, ¿ok? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Okay. This does not mean what you think it means. Esto no significa lo que tú piensas que significa. First off, primeramente, when it says in the Lord, cuando dice en el Señor, that doesn't mean if they're Christian. No significa que si son cristianos. Okay. This is for children. Esto es para los niños. Who were in the Spirit. Que estaban en el Espíritu. Believers in Jesus. Creyentes en Jesús. And in the Lord. Y en el Señor. And in that position. Y en esa posición. They are supposed to obey the parents. Deben de obedecer a sus padres. Or they'll be put up for adoption. O los van a poner para adopción. The second thing it says. La segunda cosa que dice. When it says the first commandment with a promise. Cuando dice el primer mandamiento con promesa. We misunderstand that. Lo malentendemos. Because it's not the first in order. Porque no es el primero en un orden. When it says don't worship idols. Cuando dice no adores a ídolos. It follows with a promise. Es le sigue con una promesa. And that was before this one in the Ten Commandments. Y esto era antes de en los diez mandamientos. So in the Greek, that word first. Entonces en el griego la palabra primero. It means the first priority. Significa tu primera prioridad. Okay, the most important commandment for children. El mandamiento más importante para los niños. Is to honor the mother and father. Es de honrar a su padre y a su madre. And then there's the promise. Y luego está la promesa. And that also doesn't mean what we think it means. Y tampoco eso significa lo que pensamos que significa. It doesn't mean you're going to live a long life guaranteed. No dice que vas a vivir una larga vida garantizada. Okay, because there's a lot of things that can happen. Porque hay muchas cosas que puedan suceder. I know kids in the youth group at my church in Phoenix. Yo conozco jóvenes en el grupo de jóvenes en la iglesia en Phoenix. Leaders in the youth group. Líderes en el grupo de jóvenes. Great testimony. Un testimonio muy grande. Killed by a drunk driver. Que fueron matados por un alcohólico en un accidente. Para manejar. Un borracho manejando los mató, por ejemplo.
So where's the promise? Entonces, ¿dónde queda la promesa? The idea is this. La idea es esta. If you honor your mother and father, si tú honras a tu padre y a tu madre, you'll learn self-discipline. Vas a aprender disciplina propia. Autodisciplina. And you'll learn self-control. Y vas a aprender a dominio propio. Okay. If you don't have self-control, si no tienes dominio propio, or self-discipline, o autodisciplina, what's going to happen when you get older? ¿Qué va a pasar cuando estés más grande? Your life is going to be shorter than it normally would. Tu vida va a ser mucho más corta que normalmente sería. Right? Correcto. You're going to get in bad situations. Te vas a meter en situaciones malas. You're going to have bad eating practices. Vas a tener un desorden al comer. Okay. Not eat healthy. No vas a comer saludablemente. Because you'll eat whatever you want. Vas a comer cualquier cosa que se te antoje. Because you don't have self-discipline. Porque no tienes disciplina propia, autodisciplina. Okay. You're going to go wherever you want. No vas a ir a donde se te antoje ir. Say whatever you want. Decir lo que quieras decir. And as adults, we know. Y como adultos sabemos esto. That doesn't work very well. No funciona muy bien. You're going to die younger than you would normally. Vas a morir más joven que normalmente deberías de morir. And so these are the things we're supposed to train our children. Entonces, estas son las cosas por las cuales debemos entrenar, enseñarle a nuestros hijos. Okay. And they are supposed to obey for this reason. Y ellos deben de obedecer por esta razón. And we can motivate them with these truths. Y los podemos motivar con estas verdades. As we're teaching them, mientras les enseñamos self-control, a dominio propio, we can explain to them why it's going to be important in their life. Debemos de explicarles por qué es importante para sus vidas. We can use our bad examples. Podemos usar nuestros propios ejemplos malos or good examples, o buenos ejemplos, to teach our children para enseñarle a nuestros hijos estas cosas. So, and if they honor us, y entonces y ellos nos honran and obey us, y nos obedecen, they're going to learn self-control, van a aprender dominio propio, and self-discipline, y disciplina, autodisciplina. And when that happens, y cuando esto sucede, they're going to make better decisions van a hacer decisiones mucho mejores. Okay. So that's what this is talking about. Entonces, esto es lo que se está hablando, So that truth back in the Old Testament, esa verdad en el Viejo Testamento, it still applies today. Todavía nos aplica hoy en día. If you teach your children these things, si les enseñas a tus hijos estas cosas, they're going to have a better life. Van a tener una vida mucho mejor. Okay. Than if they didn't have these things. Que si no tuvieran estas cosas. Okay. That's the idea. Esta es la idea. Then it says, luego dice, fathers, padres. Ahora los padres. Ajá. I have another joke for you. Y otra broma para los padres. Okay. Otro chiste. At the final judgment. En el juzgamento final. God said, Dios women dice, on this side. Las mujeres de este lado. Men on this side. Los hombres de este otro lado. The men on this side. Los hombres de este lado. I want you to separate in two groups. Quiero que se separen en dos grupos. The men that ruled their family well. Los hombres que gobernaron bien su familia. And the men who didn't. Y los hombres que no. And all of them went to the bad line except one man. Y todos se fueron a la línea mala, nomás uno no. And God said. Y Dios le dice. To all the bad ones. A todos los malos. Why didn't you do this? ¿Por qué no hicieron esto? You need to learn from this man. Necesitan aprender de este hombre. So tell them. Entonces, diles, what was your secret? ¿Cuál es tu secreto? Why are you in this line? ¿Por qué tú estás en la línea? He said, I don't know, my wife told me to come here. Yo no sé, dice mi esposa, amigo, que me pusiera acá. Ese es de los suyos, ¿verdad? Pero no se frecuente fue la esposa. Mete en ese lindo por pero no sé si para el mal. Yo muy bien. Hay que obedecer a la esposa. Okay. Now the reason it talks to fathers and not fathers and mothers.
La razón por la cual habla nomás a los padres y no a las madres y a los Because padres. In the family, porque en la familia, the fathers have that authority. Los padres tienen esa autoridad. In other places in scripture, en otros lugares en las escrituras, it tells the women to also raise the child too. También dice que también ayuden en el crecimiento de los hijos. So if any man says, si algún hombre dice, that's the woman's job, it's not my job. Es el trabajo de las mujeres, ese no es mi trabajo. You can refer them to this one. Le puedes referir a esta parte de la escritura. You can't just take one verse out of context. No puedes sacar un verso fuera de contexto. And say because it tells women to raise the children. Porque dice que las mujeres ayuden a crecer a sus hijos. That doesn't mean only the woman. No significa que nomás las mujeres. Because right here it says. Porque aquí dice. Fathers. Padres. What does it say? Léelo. ¿Qué dice? Léelo. Y ustedes madres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Okay. So the fathers are supposed to be a part of this raising them. Entonces los padres deben ser parte del crecimiento. They're supposed to be doing this together. Deben de estar haciendo esto juntamente. Mothers and fathers. Madres y padres. Husbands and wives. Esposas y esposos. Working together. Trabajando juntos. To raise their children. Para crear a sus hijos. In the discipline and the instruction of the Lord. En la disciplina y la instrucción del Señor. Okay. So, That part doesn't really need much explanation. Y esta parte en realidad no necesita mucha explicación. The only thing that I want to add to this. La única cosa que me gustaría añadirle a esto. Is how can you raise them. ¿Cómo los puedes crear? In the instruction of the Lord. En la instrucción del Señor. If you don't know it. Si no la conoces tú. Okay. So it's very, very important. Entonces es muy importante to understand what the Bible's teaching. Lo que la Biblia nos está enseñando. And as fathers, como padres, it's our job to learn it. Es nuestro trabajo aprenderla. And be the pastor of our family. Y de ser el pastor de nuestra familia. For our wives first. Para primeramente con nuestras esposas. And then also for our children. Y luego para nuestros hijos. I said this on Sunday. Lo mencioné esto el domingo. It was last Wednesday. Sí, perdón, fue el miércoles. I am not the pastor of your family. Yo no soy el pastor de tu familia. The men are. Los hombres son. They are the pastor of the family. Ellos son los pastores de. I am just the pastor of the church. Yo soy pastor de la iglesia. Just this church. No más esta iglesia. That's where my responsibility starts and ends. Ahí es donde mi responsabilidad empieza y termina. My job is to equip you. Mi trabajo es para de equiparte. To do the work of ministry. Para hacer el trabajo de ministerio. In the same way that I've learned to do it. En la misma manera que yo aprendí a hacerlo. And as I learn more, y así como voy aprendiendo más, I'll share that with you lo guys. Voy a compartir con ustedes. Okay. That's my job. Ese es mi trabajo. And that's your jobs. Y ese es trabajo de ustedes. We need men in the homes today. Necesitamos hombres en las casas hoy en día, en los hogares. To be pastors of their family. De que sean pastores de su casa. Okay. And not bad pastors, but good pastors. Y no malos pastores, buenos pastores. Okay. So, entonces, let's go to the next one. Vayamos a lo que sigue. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Santo. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. We need a little background on this. Necesitamos un poco de trasfondo. De trasfondo en esto. Because the Bible only condones certain types of slaveries. Porque la Biblia condolece ciertos tipos de pecados. De esclavitud. Okay. Slavery, like in America with the blacks. Esclavitud, por ejemplo, como los negros en Estados Unidos. Like the Incans with the Mayans. Como los incas con los mayas.
Okay. That type of slavery, ese tipo de esclavitud, is never acceptable. Nunca es aceptable. Okay. It's always been condemned by God. Siempre ha sido condenada por Dios. But there were different types of slavery. Pero había diferentes tipos de esclavitud. And most people don't know this. Y mucha gente no sabe esto. The reason this is important, la razón por la cual esto es importante, is because atheists and skeptics, porque los escépticos y los ateos, will always use this as an attack. Siempre usarían esto como para atacar. They will say the Bible supports slavery. Dice, la Biblia apoya la esclavitud. It tells Israel, dice que Israel, to make slaves of their enemies. De hacer esclavos de sus enemigos. So we need to understand the context. Entonces debemos entender el contexto. Okay, so the first type of slavery, el primer tipo de esclavitud, it's in wars. Es en guerras. When you conquered a tribe or a nation, cuando tú conquistabas una nación o una tribu, they had three options. Tenían tres opciones. They could join your nation. Podrían ser parte de tu nación. Like with the Jews. Así como los judíos. They would be circumcised. Serían circuncidados. Begin to worship Yahweh. Empezar a glorificar a Yahweh. Okay. They would obey his commandments. Obedecían los mandamientos. And they would become a part of Israel. Y serían parte de Israel. And then there was peace. Entonces había paz. Or, oh, if they continued to fight, si continuaban peleando, then they would be put to death. Entonces ellos se los asesinaban. Now the other option they had, ahora la otra opción que tenían, is they could be taken as slaves. Es que podían ser llevados como esclavos. Instead of killing everybody, en vez de matarlos a todos, when you conquered a nation, cuando tú conquistabas una nación, well, the ones that wanted to fight you had no choice. Bueno, los que siempre querían estar peleando, pues no había opción. But the ones who didn't want to follow Yahweh, pero aquellos que no querían seguir a Yahweh, but they still didn't want to fight, pero no querían pelear, well, they were still a threat to the nation. De todos modos, eran una amenaza. Una amenaza para la nación. Because of a group of them, porque un grupo de ellos, were allowed to live in Israel, eran, si les permitían vivir en Israel, they would join together, se juntaban, uh-huh, they would join together, and eventually start a revolution. Y eventualmente empezaban una revolución. And thousands of people would be killed in another war. Y entonces miles de personas serían muertas en otra guerra. So the more merciful option, entonces mientras hacían unas opciones más misericordiosas, was to put them into slavery. Era de ponerlos en esclavitud. They wouldn't have any rights. No tenían derechos. But there were a lot of laws in the Bible. Pero había muchas leyes en la Biblia. That you weren't supposed to abuse your slaves. Que no deberías de abusar de tus esclavos. You had to treat them with respect. Deberías de tratarlos con respeto. You could only take a slave. Nomás podías tomar un esclavo. If you were able to maintain one. Si podías mantenerlo. Feed them. Put housing for them. Dale a un hogar. And that's how they divided up the slaves. Así es como dividían a los esclavos. Now, when a child was born from that slave, ahora, cuando un hijo nacía de esos esclavos, they were still the property, todavía eran propiedad, until the father died. Hasta que el padre muriera. Then they had the option to be freed. Entonces tenían la opción de ser libres. Or they could stay with the master if they wanted to be one. O se querían, podían estar con su amo si ellos querían estar. Okay. That's one type of slavery. Ese es un tipo de esclavitud. That was nothing like Africa. Eso era nada que ver como lo de África. Like the Indian tribes. Como las tribus de los like indios. England with their slaves. Como Inglaterra con sus esclavos. Like the Chinese with the Japanese. Como los chinos con los japoneses. The Japanese with the Chinese. Y los japoneses con los chinos. That was not the kind of slavery that this was. No, este no era el tipo de esclavitud de lo que era. Now these were only slaves that came from wars. Estos eran esclavos que nomás venían de las guerras. Rome did the same thing. Roma hizo lo mismo. When they conquered a nation. Cuando conquistaban una nación. You had a choice. No tenían otra opción. You had a choice. No, tenías una opción. Okay. Become a Roman become a Roman servant. Ser una sirviente de servidor de los romanos. Okay. Or o, you would die. O morías.
They didn't allow you to become a Roman citizen. No te lo permitían que fueran un ciudad, que fueras un ciudadano romano. Unless you had a lot of money to buy it. Así, al menos que tuvieras mucho dinero y comprabas tu ciudadanía. Okay. That was the only way. Esa era la única manera. So Israel was more merciful than Rome. Entonces Israel era mucho más misericordioso que Roma. The Jews allowed you to become a part of that nation. Los judíos te permitían de ser parte de esa nación. It didn't matter where you came from. No importaba de dónde vinieras. If you were circumcised, si eras circuncidado, and followed the laws of Yahweh, y seguías las leyes de Yahweh, you were part of the covenant. Tú eras parte del pacto. Okay. No other nation did that. No había otra nación que hiciera eso. They were the most supporter of anti-discrimination. Eran los que menos más apoyados. Los que más apoyaban en la anti-discriminación. Than any other nation que in cualquier history. Otra nación en la historia. So, entonces, the second type of slaves, el segundo tipo de esclavos, were ones that were slave because of finances. Eran los que eran esclavos por causa de finanzas. De las finanzas. And this is where it connects with us today. Y esto es donde se conecta con nosotros hoy en día. Because if you had a debt you owed, porque si tienes una deuda que aún debes, then you had to find the money. Entonces tenías que encontrar el dinero. Right? Correcto. So how did they do that in those days? Entonces, ¿cómo es que le hacían en aquel entonces? If they couldn't pay it themselves, si no los podían pagar ellos mismos, they didn't have a good enough job that provided enough money, no tenían un buen trabajo que les diera suficiente dinero, well, then they would have to find this other job as a slave. Entonces, tenían que buscar otro trabajo como esclavo. And the owner, y el dueño, or the amo, o the el master, amo, would pay their debt completely, y pagaría su deuda completamente, in an agreement en un acuerdo, that they would be a servant for a certain amount of time. Que serían siervos por un cierto determinado tiempo. Long enough to pay their debt. Suficientemente tiempo para poder pagar la deuda. Well, that concept still happens today. Pues ese concepto aún sucede hoy en día, ¿eh? We call them jobs. Los llamamos trabajos. Right? Correcto. It's a voluntary contract. Es un contrato voluntario. The only difference is, la única diferencia aquí, in jobs today, en los trabajos hoy en día, we just have more rights. Tenemos más derechos. Okay? But you're familiar with this as a contractor. Sí, sí, yo estoy familiarizado con eso por ser contratista. If they contract him for a job, si a mí me dan un contrato de un trabajo, and he doesn't do the job, si yo no hago el trabajo, they can take him to court. Me pueden llevar a corte. And if he doesn't have the money to pay it, y si no tengo suficiente dinero para pagarlo, they can put him in jail. Me pueden meter a la cárcel. Until he's paid his debt. Antes, hasta que yo pague lo que debo. Those laws are still around today. Esas leyes aún están bien puestas hoy en día. Okay. They're called civil laws. Ahora se llaman leyes civiles. That has to do with finances. Que tiene que ver con finances. Las finanzas. That was happening back then. Eso estaba sucediendo en aquel entonces. Once you worked for your master, cuando tú trabajabas para tu amo, and you made the deal with him, y hacías un trato con él, he paid your debt, él pagaba tu deuda, kept you out of prison, te mantenía fuera de la cárcel, for not paying your debt, por no haber pagado tu deuda, you'd work for him for 3 years, trabajabas con él, digamos, por 3 años, after those 3 years, después de esos 3 años, you had an option, tú tenías una opción, to become the third type of servant, de ser el tercer tipo de siervo, okay, or slave, o esclavo. They call them doulos in Greek. Se llaman doulos en griego. It's a slave by choice. Es ser esclavo por propia decisión. Por tu propia voluntad. Okay. Where you decide. Donde tú decides. I want to stay as a slave. Yo quiero mantenerme como esclavo. Now, why would anybody do that? Entonces, ¿por qué quisiera uno ser esclavo? Would you sign a contract? ¿Tú firmarías un contrato? To be a chauffeur for all of your life. De ser un chofer por el resto de tu vida. For Carlos Slim. Para Carlos Slim. ¿Qué piensas? Muchos. Muchos por el.
The kind of money that he probably pays his chauffeur. Pues, bueno, el tipo de dinero que le pagan los choferes, pues. If he provided your house. Si él te proveyera con un hogar. Paid the school for your children. Pagara la escuela para tus hijos. Any school you wanted to go to. A cualquier escuela que tú quisieras ir. And drive his car. Y manejara su carro. Would you move there? ¿Te moverías ahí con él? And he said, you could take your family with you, no problem. Y te dijera, te puedes llevar tu familia contigo, no hay problema. The house is yours. La casa es tuya. Okay. That's what a bond servant was. Ese era lo que era un siervo, bond. Servant por voluntad. Serviente por voluntad. Por voluntad. Okay. They promised to be a servant for life. Ellos prometieron ser siervos de por vida. It was an incredible honor. Era un honor increíble. For a master. Para un amo. To have a bond, have this type of servant. Para tener un siervo de este tipo. Because what you were saying about your master. Porque lo que tú estabas diciendo de tu amo. Is he is a good master. Él es un buen maestro. Un buen amo. Un buen amo. He treats you good. Te trata bien. He supports you. Él te apoya. He supports your family. Apoya a tu familia. He doesn't abuse his authority. Él no abusa de su autoridad. And you decided. Y tú decidiste. I trust him enough. Confío suficientemente en él. That I will sign a paper. Que yo firmaré un papel. That says legally. Que dice legalmente. I am his slave for life. Yo soy su esclavo de por vida. That's the word that's used when Paul says. Esa es la palabra que es usada cuando Pablo dice. I am a servant of Jesus. Soy un siervo de Jesús. Adulos. Adulos. That type of slave. Un esclavo de propia voluntad. Adulos. The fact that in the world today. El hecho de que en el mundo hoy en día. There are millions of douloses. Que hay millones de doulos. Voluntary slaves. Esclavos voluntarios. Of Jesus. De Jesucristo. Is a testimony to what a good amo he is. Es un buen testimonio de que tan buen amo él ha sido. So, entonces, when he talks to the slaves, cuando él habla a los esclavos, what was happening, lo que estaba pasando, is they were becoming believers, es que ellos estaban convirtiendo en creyentes, and like the song we were singing, con el canto que estábamos cantando, I'm free, soy libre, and they were abusing that, y ellos estaban abusando eso. Wives were saying, las esposas estaban diciendo, I'm free of my obligation to soy you. Soy libre de las obligaciones que yo tengo contigo. To their husbands. A sus esposos. Slaves were telling their masters. Los esclavos les estaban diciendo a sus amos. I'm free in Christ. Soy libre en Cristo. I'm a new creation. Soy una nueva creación. My debt is paid. Mi deuda ha sido pagada. I'm free. Soy libre. And they were being rebellious against the masters. Se estaban poniendo rebeldes en contra de esto. And that was bringing a bad reputation on the church. Entonces esto estaba trayendo una mala reputación a la iglesia. So Paul says. Entonces Pablo dijo. Servants. Siervos. Obey your masters. Obedezcan in this a world. Sus amos en este mundo. With sincerity in your heart. Con sinceridad en tu corazón. As if they were Christ. Como si fuera para Cristo. Anybody who has authority over us. Toda aquella persona que tenga autoridad sobre nosotros. God permitted that. Dios permitió eso. And we need to remember that. Y necesitamos recordar esto. When we agree to work for a company, cuando nosotros estamos de acuerdo de trabajar en una compañía, we agree to do a certain job. Estamos de acuerdo de hacer cierto tipo de trabajo. And we tell them in the interview, y les decimos en la entrevista, whether it's a lie or not, we still say it. Sea mentira o sea verdad, de todos modos lo decimos. I'm going to be your best worker. Voy a ser tu mejor empleado. And then when we don't, entonces cuando no lo somos, it's a bad testimony on the church. Es un mal testimonio para la iglesia. Christians should be the best workers. Los cristianos deberían de ser los mejores trabajadores.
Companies should be looking for Christians to hire. Las compañías deberían de estar buscando por cristianos para darles empleo. But unfortunately, desafortunadamente, because we proclaim our freedom, porque proclamamos libertad, and our rights, y nuestros derechos, and our priorities, y nuestras prioridades, many times we fail to complete our part of the agreement. Muchas veces fallamos de cumplir nuestra parte de lo que habíamos quedado de acuerdo. With the people who gave us the job. Con la gente que nos dio el empleo. And that's what ruins the testimony. Y esto es lo que arruina el testimonio. So let's talk about how to have a good testimony. Entonces vamos a hablar cómo tener un buen testimonio. Because we're not working for this person. Porque no hemos estado trabajando para esta cierta persona. And he says right there. Y lo dice aquí mismo. If you're working to be noticed by your boss, si tú estás trabajando para que lo note tu patrón, then you're going to do the minimum to make him happy. Entonces tú vas a hacer lo más mínimo para hacerlo feliz. And not lose your job. Y no perder tu trabajo. Right? Correcto. That's what it means to be a man pleaser. Eso es lo que significa ser una persona que nomás quieres agradar al hombre. Okay. You're doing whatever will keep your job. Tú estás haciendo cualquier cosa para mantener tu empleo. Well, that's like a Christian who does the minimum to keep their salvation. Es como un cristiano que hace lo más mínimo nomás para mantenerse con la salvación. Well, I still believe. Yo todavía creo. I read my Bible. Leo la Biblia. And Jesus said, y dijo Jesucristo, if you do that, you're saved. Si tú haces eso, eres salvo. The bare minimum. Lo más mínimo. But then there's other people. Pero hay otra gente. People like Billy Graham. Gente como Billy Graham. Luis Palau. Who dedicate their lives. Que han dedicado sus vidas. To serving their master. Para servirle a su maestro, a su with amo. With everything they have. Con todo lo que tienen. That's the kind of people we need to be in our jobs. Ese tipo de personas es lo que debemos de tener en nuestros trabajos. And in truth, en verdad, it's to our benefit. Es para nuestro propio beneficio. I've had jobs that I hated. Yo he tenido trabajos que yo he odiado. And I did not work very hard there. Y no trabajaba tan duro ahí. And then I had other jobs that I hated. Y había otros trabajos que odiaba. And I did the best I could. Y hacía lo mejor de mi parte. Because I changed my perspective. Porque yo había cambiado mi perspectiva. I looked at my job as a ministry. Yo veía mi trabajo como un ministerio. To be a testimony. Para ser un testimonio. Of what a Christian should be. Como un cristiano debe ser. So I've had my good days and my bad days. Yo también he tenido mis buenos días y mis malos días. I've had my good jobs and my bad ones. He tenido mis buenos trabajos y mis malos trabajos también. But what I learned in work. Pero lo que he aprendido en el trabajo. When you work for the Lord. Cuando tú trabajas para el Señor. To please Him. Para agradarlo a Él. To be a witness to the people you work para with. Para que tú seas testigo con la gente que trabajas. Of the one who's the most humble. Del ser el más humilde. Gives preference to others. Se le da preferencia que en vez de a los otros. Always looking how they can help the other person. Siempre buscando cómo puedes ayudarle a la otra persona. To be a better worker. Ser un mejor empleado. To grow in their job. De crecer ahí en tu trabajo. To do their job in a way that pleases the boss. De hacer el trabajo de una manera que le agrades a tu patrón. Any way you can help them. De cualquier manera que les puedas ayudar. That's being a witness. Eso es ser un testigo. Not just working for yourself. No nomás trabajando para ti mismo. But working for those around you. Sino para trabajar, también trabajar con los que te rodean. And what I found is in jobs. Y lo que yo me di cuenta es que en los trabajos. These are the people that usually get promoted. Este es el tipo de gente que por lo regular son las que son promovidas. Les dan mejor puesto. They get pay raises. Les dan un aumento de sueldo. Okay. Because this is what employers want in their jobs. Porque esto es lo que quieren los patrones en los empleos. Now, here in Real de Alamito. Aquí en el Real de Alamito. One thing I've noticed. Una cosa que he notado.
There's a lot of jobs that take trustworthiness. Hay muchos trabajos que se toma de que se les tenga confianza. Right? Correcto. Watching properties. Cuidando propiedades. Okay. Cleaning houses. Limpiando casas. That's a job that requires trust. Es un trabajo que se requiere que te tengan confianza. And what I noticed from the people that live in the area. Y por lo que he notado por la gente que vive aquí en esta área. They prefer Christians. Ellos prefieren a los cristianos. Because we may not be the hardest workers. Porque a lo mejor no somos los trabajadores más buenos. We can't work as hard as a person who does methamphetamine, okay? No podemos hacer el trabajo más rápido que una persona que usa metanfetaminas. But we're the most trustworthy. Pero somos los que les tienen más confianza. And because of that, y por causa de esto, the people in the churches around here, las personas de las iglesias alrededor, when they're involved in a church, cuando ellos están involucrados en una iglesia, I've noticed they always have these kind of jobs. Siempre van a tener este tipo de trabajos. That's what I've noticed. Es lo que he notado. When they fall away from the church, cuando se retiran de la iglesia, and they go into the world, y se van al mundo, that's when they lose these jobs. Es cuando pierden estos trabajos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si hablo de verdad sobre la comunidad, eso es lo que yo noto aquí. Our testimony is very important. Nuestro testimonio es muy importante. And I know it's difficult. Yo sé que es muy difícil. Because here in Mexico. Porque aquí en México. Unless you're family with the owner. Al menos que seas familiar del dueño. You're only going to go this high. Nomás vas a elevarte a cierta altura en el trabajo. But the question is, pero la pregunta aquí es, why are you doing it? ¿Por qué lo estás haciendo? Are you getting it to get the raise? ¿Lo estás haciendo para que te suban el sueldo? But that would be nice if they give it. Eso sería muy bueno si te lo dieran. But Paul says, pero Pablo dice, this isn't the right motivation. Eso no es la motivación correcta. If you do it because it's a ministry, si lo haces porque es un ministerio, to be a testimony, para ser un testimonio, of a person who serves the Lord, como una persona que sirve a Dios, the pay that you receive in heaven, el pago que tú recibes en el cielo, there is no comparison on this planet. No se compara a lo de este planeta. That's what he's saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. Do your work. Haz tu trabajo. In faith. En fe. In the spirit, en el espíritu, dominated by the spirit in your life, dominado por el espíritu en tu vida, to serve God, para servir a Dios, and not man, y no al hombre, knowing that he is more faithful, sabiendo que él es más fiel, to pay you better one day, de pagarte aún mejor algún día, than anybody on this planet, cualquier persona en este planeta. That's the perspective we need to take esa in our jobs. Esa es la perspectiva que debemos de tomar. Now there's some of you here. Bueno, hay algunos de nosotros aquí. That are supervisors or leaders. Que somos supervisores o líderes. Or owners of their own business. Pero dueños de su propio negocio. Who have people working for you. Que tienes gente trabajando para ti. Okay. And for those listening, y para todos ellos que están escuchando, many of you out there are owners of your businesses. Muchos de ustedes ya son dueños de su propio negocio. So before you get all excited about, antes de usted tienen tanto emocionado, I'll do it for a minute. Go ahead, relax for a second. I'll get it. I got the Spanish, bro. Just relax for a minute. Get it out to your system. I got it. Espérate. Yo puedo hacer el español por un momento, okay? Sí. Okay. So for those of you out there who have your own business, for los demás aquí afuera tiene su propio negocio. Entonces, this part, Jesus doesn't let you off the hook. Y Jesús no permite usted para salir sin un poco culpa de su propio. Okay. So, masters. Entonces, maestros, amos, dueños de negocio. Okay. Like my brother here. Como mi hermano aquí. Robert, tell me how frustrating, Robert. Okay, somebody read this part. Alguien, por favor, lee esta parte.
Read verse 9 first. Solamente 9 first. ¿El 9? Solamente 9 primero, okay. Sí. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos. Y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Obedecer tu tía. Para un largo vida. Sí, sí. Para... So, in this first part, entonces, en esta primera parte, it's telling owners, está diciendo a los dueños, the ones that have every right, a todos los que tienen todo el derecho, to demand excellence from their employees, para demandar excelencia de sus empleados. For slave owners in these days, para los dueños de esclavos en esos días, okay, you would pay a lot of money for a slave. Tú pagarías mucho dinero por un esclavo. And the more you paid them, y entre más le más pagabas por ellos, the more you expect from them. Esperabas más de ellos. And when they don't do it, y cuando no lo hacen, that was a break in the contract. Y eso era quebrar todo el contrato. Okay. They had to make their money back somehow. Ellos tenían que hacer su dinero de alguna manera, recuperar el dinero de alguna manera. Okay. So they expected that from your work. Y ellos esperaban eso de tu trabajo. Okay. But what is reminding the masters here? Pero lo que le está dando el recordatorio a los amos aquí is that even though you have all the rights, okay, tengas tú todos los derechos, you are a sinner under the cross. Tú eres un pecador bajo de la cruz. God saved every single person on this planet. Dios salvó toda persona en este planeta. The same way. La misma manera. We realize we're sinners. Realizamos que somos pecadores. We have nothing good to give God. Que no tenemos nada bueno de darle a Dios. Except our life. Sino que nuestras vidas. And when we give Him that, y cuando le damos eso, He gives us eternal life. Él nos da vida eterna. He forgives us for our sins. Nos perdona por nuestros pecados. And remember the first three chapters of Ephesians. Pero recuerden los tres primeros capítulos de Efesios. All the blessings we have in Christ. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Forgiveness from sins. Perdón de pecados. Adopted as His children. Adoptados como sus hijos. Sealed with the Holy Spirit. Sellados con el Espíritu Santo. Filled with the Spirit. Llenos del Espíritu. Bought for a price. Comprados por un precio. All of these things apply to every believer. Todas estas cosas aplican a todo creyente. It's all by His grace. Es todo por su gracia. And God doesn't care who you are. Y a Dios no le importa quién seas tú. If you mistreat somebody, si tú maltratas a alguien, and they belong to Him, y esa persona pertenece a Él. I have to remind myself of this all the time. Yo tengo que estarme recordando a mí mismo todo el tiempo. My wife is the daughter of my king. Mi esposa es la hija de mi rey. She's not just my wife. No nomás es mi esposa. She's the daughter of my king. Es la hija de mi rey. My creator. Mi creador. My savior. Mi salvador. My pastor. Mi pastor. My redeemer. Mi redentor. That's his daughter right there. Esa es su hija la que está ahí. But not just her. Pero no nomás ella. Every single person in the church has that position. Toda persona en la iglesia tiene esa posición. So if you're the owner of a business, entonces si tú eres dueño de tu propio negocio, remember that with your employees. Recuerda esto con tus empleados. Because the way you treat them, porque la forma trata a ellos, is the way they're going to see Jesus. Es la manera en que ellos van a ver a Jesucristo. That is the importance of our testimony. Eso es la importancia de nuestro testimonio. In every part of our life. En toda parte de nuestra vida. So he ends this section with. Y termina esta sección. We're going to finish today with this. Y con esto vamos a terminar hoy. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. That is the key. Esta es la clave. Yeah, I know. We're
This is one verse. Este es un versículo. This is the only way to do this. Esta es la única forma de hacerlo. Think about this. Piensen sobre esto. If your focus is your boss. Si tu enfoque es tu patrón. To do what pleases him. Para hacer lo que le agrada a él. And to keep your job. Y para que mantengas tu trabajo. You're going to do what everybody else in the world does. Tú vas a hacer todo lo que las otras personas hacen en este mundo. The minimum to keep your job. Vas a hacer lo mínimo para mantener tu trabajo. Okay. And if you do that, y si haces eso, you're not thinking about God, no estás pensando en Dios, or any of the things that we're talking about ninguna today. Ninguna de las cosas de las que hemos hablado el día de hoy. And so you're not walking in the Spirit. Así que no estás andando en el Espíritu. And if you're not walking in the Spirit, y si no estás andando en el Espíritu, then you're going to do your job, vas a hacer tu trabajo, in your own strength, bajo tu propia fuerza. Because God is not going to help you, porque Dios no te va a ayudar, to be just like everybody else in the world, para que seas igual que todos los demás en el mundo. You can do that on your own. Tú lo puedes hacer solito. And you're going to fail like every other person. Y vas a fallar igual que todas las otras personas del mundo. But if we are walking in faith, pero si estamos andando en fe, believing what we heard, creyendo lo que escuchamos, in His word, en su palabra. If we believe this, si creemos esto, that God is going to reward us, que Dios nos va a recompensar, and if that is our focus, y si ese es nuestro enfoque, then He will strengthen you to do that. Entonces Él te va a fortalecer para que lo hagas. To do not just your job, para hacer no nada más tu trabajo, but much more, sino mucho más, to be a testimony, para ser un testimonio, of His strength, de su fuerza, His patience, de su paciencia, His perseverance, de su perseverancia, His love, de su amor, His compassion, de su compasión, His mercy, de su misericordia, His forgiveness, de su perdón. He's going to equip you, él te va a equipar, to reflect Him, para que lo reflejes a él, in your job, en tu trabajo. But it's all about where your perspective it is. Pero todo se trata de dónde es que está tu perspectiva. If we want to be just a good worker, si nada más queremos ser buenos trabajadores, we probably will be. Probablemente sí lo podamos ser. And maybe someday not. Y quizá algunos días no. But if we want to be a witness, pero si queremos ser un testimonio, in our families, para nuestras familias, in our marriages, en nuestros matrimonios, in our friends, dentro de nuestras amistades, in our jobs, en nuestros trabajos, and in our businesses, y en nuestros negocios. We want to be a Christian in that. Si queremos ser un cristiano en eso, people are going to take advantage of it. La gente va a tomar ventaja de ello. But that doesn't matter. Pero eso no importa. That's what makes the witness supernatural. Eso es lo que hace el testimonio supernatural. Because nobody else will continue to do that. Porque nadie va a poder continuar haciéndolo. In the world. En el mundo. Only God. Únicamente Dios. God. Only He gives unconditionally. O únicamente Él es el que da incondicionalmente. Even when we take advantage of it. Aún cuando no toman ventaja de nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Father. Padre. Help us to be strong in You. Ayúdanos a ser fuertes en Ti. And strong in Your strength. Y ser fuertes con Tu fuerza. Not our own strength. No en nuestra propia fuerza. Lord, help us to remember You in every moment. Señor, ayúdanos a recordar de ser. To remember You in every moment. De ser fuertes en Ti en cada momento. To think about You. Para pensar sobre Ti. As the one who's going to pay us. Como el que nos va a pagar. So that we can be a witness here. Para que podamos ser un testimonio aquí. In this world. En este mundo. Of what You can do. De lo que Tú puedes hacer. With someone who believes in You. Con alguien que cree en Ti. And trusts in You. Y confía en Ti. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen.